Hola, soy Denise Juárez. Y yo, Luz Domich. Nosotras somos la compañía de danza teatro Par de Fulanas. Y a continuación verás un trabajo, nuestro trabajo, que se llama Punto de Ebullición. Este trabajo de teatro breve lo hicimos en el año 2019, en pleno estallido social, cuando estaba pasando todo esto tan importante a nivel nacional en nuestro país. Por lo tanto, no, para nosotras era inevitable no poder hablar de lo que estaba sucediendo. También manifestarnos artísticamente. Nos invitaron desde Matanza Tu Plaza, que es un festival conmemorativo que se realiza acá en Antofagasta, y es ahí cuando Punto de Ebullición hace su estreno presencial en el Teatro Municipal. Para nosotras esta obra representa eso, lo vivido en el contexto social. Y luego de todo esto, el año 2021, ya en plena pandemia, nos invita nuevamente la producción de Matanza en tu Plaza, donde además nos hacen una gran invitación porque nos permiten grabar nuestro trabajo. Y fue súper significativo para nosotros hacer este trabajo audiovisual. Fue un poco complicado también a la vez porque habíamos hecho este trabajo de manera presencial en un contexto de teatro, entonces ahora había que pensar ya de otra manera, con un nuevo lenguaje, ¿cierto? Y pensamos siempre en imágenes ya más audiovisuales, no, ya no tan teatro. Cambió absolutamente, de alguna manera, lo que habíamos hecho al inicio. Y aparte que este festival conmemorativo se mantiene en resistencia y tuvimos otra forma de proponer, si bien lo grabamos también en el escenario, pero pensando siempre en el espectador, de mantener, cierto, la esencia de la obra, buscar, cierto, el ojo del lente, qué cosas para nosotras son importantes de este formato también. Y ha sido un aprendizaje, en realidad, el trabajo audiovisual. Claro, antes era presencial, siempre pensando en una imagen, en un formato teatral, y ahora con todo esto de la pandemia, que ahora todo es online, ¿cierto? Realmente nosotras decidimos al final hacer un trabajo audiovisual. Empezamos también a investigar un poco sobre la videodanza también, pero ha sido en realidad bien complejo, bueno, para todos, para todas las que trabajamos también en esta área artística, ¿cierto? El tener que buscar estos nuevos formatos. Súper complicado, pero hemos ido aprendiendo, hay que sacar cosas buenas y la verdad es que estamos súper contentas de poder lograr estos trabajos audiovisuales. Así que queremos agradecer también, aprovechar de agradecer a Claudia Moreno, que es parte de la producción del festival conmemorativo Matanza en tu Plaza, que se hace acá en Antofagasta, al equipo Mandarino Films, que fue el equipo técnico que grabó Punto de Ebullición. Esperamos que disfruten esta función. Gracias. Muchas gracias. La tendencia a involucrarse en comportamientos que suponen un costo personal, pero que va en beneficio de otros.
es la base de la cooperación humana. Experimentos realizados en peces extraídos de un cardumen muestran un ritmo respiratorio más elevado que el resto de individuos que permanecen dentro del cardumen. Podríamos decir que el estar en compañía tiene resultados tranquilizadores. Y es un poderoso motivador para permanecer en compañía. Los animales nunca están solos. Jaurías, manadas, bandadas, cardúmenes, colmenas, buscan su propósito, el propósito de su comunidad. Las abejas japonesas se defienden de los avispones gigantes japoneses que las superan en tamaño. Es David contra Goliat. Pero las abejas japonesas no esperan milagros. Ellas atacan en masa, envolviendo al avispón gigante y haciendo vibrar sus cuerpos hasta alcanzar los 47 grados Celsius, suficientes para matar al avispón. Realizan actos que van en beneficio de otros sin esperar ni recibir nada a cambio. Asimismo lo hacen en grupo. Una de las actividades colectivas más peligrosas que realizan es la de patrullar las fronteras en los límites del territorio. Duran aproximadamente 2 horas y llevan una gran carga de estrés. Muchos de los encuentros con el enemigo resultan en la muerte o heridas muy graves para alguno de sus integrantes. Ser parte de este grupo necesita un gran sacrificio personal por el bien de todos, para mantener al enemigo a raya. Y poco a poco, ganar territorio. No estoy solo. ¡No estamos solos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
lugar por llegar al horario bajo del metro y así ahorrar. Uno tiene que levantarse a la hora que le corresponde. Sí. Tendría que levantarme a las 3. ¿A qué hora duerme? ¿A qué hora se levanta para ahorrar? 5:30, para salir antes. Es la respuesta de los usuarios del transporte público a los dichos del ministro de Economía. Declaraciones que se dan en la semana en que el valor del pasaje de metro en hora punta llegó a los 830 pesos y en que el transporte subterráneo generó un nuevo horario de tarifas más bajas de 6:30 a 6:59 de la mañana. Beneficio que se podrá aprovechar levantándose más temprano, como aseguró el secretario de Estado. Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Una semana donde subió el precio del transporte, lo que provocó quejas. Todo sube menos los salarios, dijeron los ciudadanos. En la misma jornada en que se conoció que el IPC registró una variación de 0%, cifra acompañada por otra frase polémica. A los románticos que han caído las flores. Así que los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,7%. Ningún comentario de lo que está... No pueden disparar, ellos debieran solo persuadir con su presencia. Lo último es disparar y han disparado hoy hasta perdigones inclusive. Además de tomar lacrimógenas a corta distancia, incluso hacia las piernas, etc. Hay evidencia de los pastillos de los perdigones. Otros días hemos tenido heridos hasta con 7 perdigones en la cabeza, incluso un caballero de 81 años con 5 perdigones en la espalda, menores de edad con pérdida de ojos. Ayer, el día viernes, secuestraron en un carro policial. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué está manifestándose acá hoy día? ¡Ay! ¡Las jubilaciones! ¡Muerta de hambre las jubilaciones! ¿Te crees que a comer uno con 100 mil pesos? ¿Pagar luz, agua? ¿Pagar todas esas cosas? ¿Usted cree que una vieja pobre? ¡Por algo estoy allí! ¿Y lo que... ¡La salud! ¡Mala la salud! ¡Por algo estamos en la calle! ¡Y vamos a morir luchando! ¡Y él cree que una fila de años más no va a subir la pensión cuando yo esté muerta! ¡Ahí lo va a venir recién la salud! ¡No! ¡Este gobierno no nos sirve! ¡No nos sirve este gobierno, que se vayan! ¡Está bueno ya! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Nosotros! ¡Y sintonía con el Chile Real! Hay que tratar de cometer la menor cantidad de errores de eso, una travesía de los errores pequeños, pero que sirven sobre todo para los encapuchados en las redes sociales. Tras la presión y las reacciones, los ministros permanecieron. Perspectiva, como digo. Yo sé que lo financiero no es lo más importante, metro, pero aplicándolo directamente. Van 2-3 días y van 3.500 personas. O sea, cabros, esto no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población. Consejos para los románticos, ni siquiera en Twitter, donde se supone que este tipo de movimientos. Las pronunciadas cuando sube el transporte, la cuenta de la luz y las cifras de endeudamiento se disparan. Falta de sintonía o error comunicacional. Tres declaraciones que marcaron los tres primeros días de la semana. Yo apoyo todo lo que están haciendo los estudiantes, todo, porque si aquí se hace una protesta pacífica, no se toma en cuenta. Todos los elementos tecnológicos, los pacientes, siempre que venís a temprano a un consultorio, alguno de ellos, una fracción de ellos, porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social. Esta tarde hubo un atropello múltiple en calle Baquedano, en la ciudad de Antofagasta. En ese lugar se realizaba una manifestación cuando un auto gris atropelló a 6 personas, como se ve ahí en las imágenes. Según bomberos, hay un herido de gravedad. El auto fue seguido. Hermana, necesitamos ayuda a la mayor para Cruz Roja. Si vemos las imágenes, a una comisaría. Por eso, tenía ambulancia, que tiene perdigón en el pecho. ¿Qué cierra la herida? ¿A dónde te mando el video? ¿Qué tal fecha? Ya, la Cruz Roja. Ya. La violencia es violencia. ¿Cómo lo mataron?
extrema violencia, destructiva violencia y muchas veces violenta. Muchas gracias. Desde el fondo de nuestra herencia palpita el actuar de nuestros pueblos ancestrales. Ellos y ellas resolvían sus problemas ayudándose en acciones de sacrificio colectivo. Thank you.